Dale, 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 encáralo. Dale, dale. Me invitaron los chicos que están organizando este partido, este evento hoy, bueno, acá estamos, ojalá que podamos transmitir algún mensaje, algo a los chicos para que puedan crecer y seguir desarrollando esto que tanto nos gusta, ¿no? Todo el fútbol. Hablábamos recién lo importante que los niños estén insertos en el deporte, vemos niños de todas las edades y fundamentalmente practicando algo tan sano como fútbol. Sí, 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 seguro que es así, ve la frescura, ve la... la inocencia, diríamos, entre comillas, bien dicho, de los chicos que vienen hoy y juegan sin la presión de los padres o que los acompañen, y eso es lo bueno de los chicos, ¿no? Muy bien, aprovechamos ese mensaje principalmente diciendo esto de que los padres tienen que ser observadores y dejar que los niños se diviertan. Sí, lo más importante, creo que es acompañar, no presionar. Creo que en ningún trabajo, ¿no?, bajo presión se puede desarrollar del todo bien, y creo que, bueno, eso es lo importante, que los padres estén con ellos, lo apoyen, lo sigan, pero dejar que los chicos se diviertan y disfruten de esto tan lindo que es jugar al fútbol. Personalmente, ¿qué te llevaste del fútbol? ¿Qué te seguís llevando como deportista? ¿Qué es lo que te queda guardado, marcado en el corazón a vos, Gastón? Qué pregunta. No, los momentos lindos, feos que me tocaron vivir, creo que a cada uno lo disfruté al máximo, de muchos de errores y de cosas feas aprendí mucho. Entonces creo que, bueno, eso, y amigos, eso es lo más importante que te deja este juego, los amigos y la buena gente que vas conociendo. No todo el fútbol es malo, como se ve en la tele a veces, que de las distintas cosas que se habla, sino que hay cosas muy, muy lindas e importantes para rescatar también.